Ahora nos encontramos en esta reconstrucción del molino original de 1636 de los colonos de Plymouth en Town Brook. Hoy veremos el funcionamiento del molino de 200 años que muele maíz hasta la ecología del arroyo que ha impulsado los molinos a lo largo de los siglos. Town Brook es un arroyo de 2.4 kilómetros aquí en Plymouth. Como pueden ver, el agua desviada del arroyo de Town Brook proporciona energía para la rueda hidráulica de 14 pies de diámetro. Aquí estamos observando la cama de 54 pulgadas de diámetro y las piedras de rodadura, que funcionan juntas para moler o cortar el maíz en pedazos cada vez más finos. Pero lamentablemente en el día de hoy tenían un fallo y no pudimos mirar cómo funcionaba o ver el molino en producción, pero de todas formas nos vamos a llevar algunos ejemplos del maíz, porque los molineros cumplen con pedidos reales de sémola, harina y otros granos con los que se puede cocinar. Thank you. This is our gear room, so it's where we're exchanging energy from outside to upstairs. Our water wheel outside is connected via that large wooden axle there in the middle. That axle is a part of the larger face gear around it. The face gear is called so because its teeth are facing out and towards you. It's got 66 teeth on it, and as that face gear would turn, it would move in tandem or the same time as the water wheel outside. Once they've been kind of worn down in one direction, you can simply rotate them and work them again in another direction. Yeah, there's a type of stone called French burr, which is a type of quartz. These stones are more accurate to the amigos de Juan de Dios en la Tierra. Ahora nos encontramos en Plymouth Rock Park, ubicado en la 79 Water Street de Plymouth. Este parque contiene una famosa roca glacial errática que está ubicada aquí en pleno puerto de Plymouth. La roca es un símbolo icónico de los peregrinos y de la fe y el coraje de las personas que hicieron el histórico viaje desde Inglaterra acá al Nuevo Mundo, donde fundaron la primera colonia en Nueva Inglaterra. Plymouth Rock ha ocupado un lugar prominente en la tradición estadounidense y ha sido interpretado por las generaciones posteriores como un símbolo tanto de las virtudes como de los defectos de los primeros ingleses que colonizaron Nueva Inglaterra. Amigos, en 1774 la roca se partió por la mitad durante un intento de arrastrarla a Town Square en Plymouth. La parte superior, el fragmento ahora visible, asentada en Town Square, se trasladó luego al Museo Pilgrim Hall en 1834 y fue devuelta a su sitio original en la costa de Plymouth Harbor en 1880. Hoy en día está instalada debajo de este canopio de granito diseñado especialmente para ella. Amigos, como pueden ver, ahora nos encontramos justo al otro lado del Parque Estatal Pilgrim Memorial y de Plymouth Rock. Aquí en la 35 Carver Street de Plymouth se encuentra esta estatua que representa a Massasoit, jefe de la tribu Wampanoag en la época en que los europeos llegaron al Nuevo Mundo. Este monumento, erigido en 1921, conmemora la vida de Massasoit, también conocido como Usamquín o Pluma Amarilla. Fue un líder amerindio de los Wampanoag. Pocos hablan de la importancia de Massasoit y su gran asistencia o ayuda a los colonos ingleses. La historia cuenta cómo el jefe Massasoit envió al nativo Abenaki, Samosé, para darles la bienvenida y posteriormente delegó a Squanto, otro miembro de tribu que hablaba fluido el idioma inglés. En ese momento los colonizadores pasaban un mal momento en el territorio, pues sus cultivos se malograban y muchos de sus habitantes habían muerto. Amigos, continuamos en esta hermosa travesía por el condado de Plymouth. Estamos en este momento ubicados en la calle 72 de Allerton, de frente a este monumento de 25 metros, conocido como el National Monument to the Forefathers, o el Monumento Nacional a los Antepasados. También era anteriormente conocido como el Monumento al Peregrino. Este conmemora a los exploradores que llegaron a Norteamérica en el barco Mayflower, que vimos en los videos anteriores, los cuales se conocen comúnmente como Padres peregrinos. Fue dedicado el 1 de agosto de 1889 y rinde homenajes a sus ideales que luego fueron adoptados generalmente por todo Estados Unidos. Es posible que sea el monumento de granito sólido más grande del mundo. En el pedestal principal se encuentra una figura heroica de la fe, con su mano derecha apuntando hacia el cielo y su mano izquierda agarrando la Biblia. Sobre los 4 contrafuertes también están sentadas figuras emblemáticas de los principios sobre los que los peregrinos que llegaron al área fundaron su sociedad. Estas son moralidad, ley, educación y libertad. Cada una fue tallada en un bloque sólido de granito, colocado en la posición de sentados sobre sillas con un alto relieve a cada lado de características menores. Bajo moralidad destacan profeta y evangelista. Bajo ley están justicia y misericordia, bajo educación están juventud y sabiduría, y bajo libertad destacan tiranía derrocada y paz. Así, de pequeños comienzos, cosas mayores han sido producidas por su mano, que hizo todas las cosas de la nada y de existencia a todas las cosas que son. Y como una pequeña vela puede encender 1000, así la luz aquí encendida ha brillado sobre muchos, sin ninguna clase, para toda nuestra nación. Sea para el glorioso nombre de Jehová toda alabanza. Amigos, nos encontramos aquí con una persona que ha accedido a darnos una entrevista de por qué está aquí y de dónde es. No conozco su nombre todavía, pero yo solo le pregunté si estaban de acuerdo. Can you tell us your name, sir? Chris Thompson. And where are you from? Louisiana, Central Louisiana. Central Louisiana. This is your first time coming to Plymouth? Yes. Yes, sir. And what made you, and I see your wife is here too, what made you to come to see Plymouth and especially the monument here? We were at a pregnancy center banquet. It's a pro-life banquet back at home, and Kirk Cameron was speaking, and he spoke of the monument. And we had never really put a whole lot of thought into it or heard of it really. Mm-hmm. And then when he gave the details of what it meant, how our founding fathers based everything in their society off of #1 God, and so on and so forth. So we decided to come see it. We had a trip planned, so we diverted to come over here. Because the worldview of the average person here in Plymouth or New York or wherever you're from versus my worldview in rural Louisiana is completely different. And that's okay, but having that perspective that there are other views, and the people there are perfectly happy and perfectly content. And I don't want to change how anybody here lives, as I would hope they don't want to change how I live. Can you tell us your name and where you're coming from? Sure. My name is Ralph. This is my wife, Sandy, and we're from Charlotte, North Carolina. Okay, great. And what made you come to this monument and to, I assume you're going to the Mayflowers and the rest of the tour? Yeah, well, we came here, we heard about the monument through the movie Monumental by Kirk Cameron, and it was the foundation of our country, and we just would love to see our country come back to its original beliefs and its love for God. And so we've come here to pray and ask God to draw the hearts of the people in the U.S. to come back to Him. Amigos, llegamos a nuestra última etapa de este viaje, esta vez en Plymouth, Massachusetts. Bienvenido a Morton Park, una de las reservas más grandes naturales de aquí, de Plymouth. Se puede dar una caminata por una zona escénica, así que como a nosotros, Juan de Dios en la Tierra, nos encanta la naturaleza, y estos viajes de las series en los Estados Unidos van a ser más de bellezas naturales que otra cosa, además de interactuar con la gente de los Estados Unidos, la gente americana, para entender más que ustedes, pueblo latino, podamos entender más de por qué ha funcionado tan bien un país histórico como lo ha sido Estados Unidos y lo que representa para el mundo entero. Así que disfruten de esta belleza natural de aquí, Plymouth, Massachusetts, Morton Park. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este viaje a Plymouth, Massachusetts. Esperamos que haya sido de una buena experiencia, así como lo ha sido para mí y mi familia. ¿Verdad que les ha gustado a ustedes? ¿Les recomiendan a otra gente que le interese la historia de los Estados Unidos venir aquí a Plymouth? Claro. ¿Qué te gustó más, Adele? The Mayflower. ¿A Adele le gustó más Mayflower y a Adre? Mayflower, que le gustaría navegar en esa embarcación. Yo no me atrevería a cruzar el Atlántico en ella, pero está muy interesante todo. Sí, a mí también me gustó mucho el Mayflower, pero también la aldea de los peregrinos. Así, señores, que vamos a despedir por ahora este video de Plymouth, Massachusetts, y los invitamos a todos ustedes que se suscriban a este canal y apoyen nuestra visión de compartir con ustedes algo de la naturaleza de los Estados Unidos, y también conociendo la cultura, el folclore y el pensamiento de la gente americana. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Suscríbase, compártalo, dele a like. No se olvide de comentar en los comentarios de este video y con cualquier sugerencia que ustedes tengan. Ya sabe que también, si tiene algunas sugerencias o algunas ideas que nos puedes recomendar, se puede comunicar con nosotros por nuestro número de WhatsApp, que aquí se lo ponemos. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima. Bye. Bye.